Antes de pues empezar, yo quiero, me gustaría introducir un poquito de unas ideas del trabajo del maestro García Canclini que nos podrían ayudar a enfocar esto. Y sobre todo es que de esto ha escrito mucho, se trata de pensar qué es lo folclórico y lo masivo, ¿no? ¿Qué es realmente lo popular? Es un ensayo, pero también parte del libro. Es una pregunta que va a seguir teniendo muchísima importancia. No hemos resuelto, para los que les interesa, hasta hay una versión ensayo corto, ¿no?, que pueden encontrar con ese título, ni folclórico ni masivo, ¿qué es lo popular? Donde él básicamente examina cuáles han sido las problemáticas por las que tenemos esta división y no sabemos cómo estudiar estos tres tópicos, ¿no? Y a mí me gustaría pensar, dentro de lo que estamos tratando de hacer con esta parte del simposio de comunidades transnacionales, que estamos tratando de dar respuesta a estas preguntas. La problemática básica a la que se refiere en ese ensayo, pero en otros trabajos, es que por un lado está el estudio de medios de comunicación, ¿no?, de ciencias de comunicaciones, ¿no?, de los medios masivos, y por el otro lado está el folclorismo, las instituciones antropológicas, ¿no?, o sociológicas a veces, pero ni siquiera. Está la antropología y los medios masivos que se distinguen. Y no hay un campo en medio que se logra comunicar, y estas disciplinas por sí mismas no nos van a lograr dejar entender lo que realmente es lo popular, sobre todo en un país como México, o en un fenómeno migratorio como es el mexicano, México-Estados Unidos. Y yo siento, todo lo que hemos estado discutiendo hoy, los sonideros, ¿no?, estas ideas de ficción, de ciencia ficción, de cine de popular, ¿no?, porque las películas que está haciendo Alex Rivera es para que la vea mucha gente, no es nada más cine de expertos. Todas estas formas son formas en las que artistas e intelectuales, el trabajo de Ricardo Domínguez, que ganó el premio, artistas intelectuales, no solo sociólogos, antropólogos y expertos de la comunicación, están tratando de dar respuesta, yo siento, a esto de lo popular, ¿no? ¿Qué es realmente y por qué nos importa, por qué es fundamental? Y como van a ver, pues la antorcha valdepiana es un fenómeno masivo, popular, y para muchos lo quieren ver nada más como folclore, pero yo siento que es también tecnológico. Entonces, es un poco una idea básica que quiero introducir, si sirve para discutir, pero pues por favor, acompañen a un aplauso para bienvenir a nuestros presentadores. Buenas tardes. Yo voy a compartir una presentación que nuestro director Joel Magallán nos hizo el favor de llegar y que quiere compartir con ustedes, y creo que le vamos a echar un poquito de nuestra cosecha y nuestra experiencia Juan Carlos y yo. Primeramente, queremos hablar un poco del fenómeno migratorio en cuestión económica. Según el Banco de México, entre junio y septiembre del 2003, el aumento en el monto de las remesas fue en millones de dólares. El más alto fue el Distrito Federal, con 41.3 millones de dólares, ese fue el aumento, y el 15.7 millones por parte del Estado de México, lo que podría ser equivalente a un alrededor de 25 mil personas más que llegaron a los Estados Unidos procedentes del DF, y cada uno envió alrededor de unos 100 dólares por semana a su familia, o que llegaron otras 50 mil personas a los Estados Unidos procedentes del Distrito Federal y enviaron unos 50 dólares por semana. Dentro de la tendencia trimestral ascendente, esta región recibió entre enero y septiembre, en millones de dólares, 754.5 millones de dólares en el Estado de México y 625 en el Distrito Federal. Según los estudios del CONAPO, 150 mil personas con estudios superiores o bachillerato emigran a Estados Unidos anualmente.
Tal vez estos sean parte de los 684 mil desempleados que señala el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los estudios del CONAPO afirman que la mayor parte de los inmigrantes son jóvenes de edad productiva. Considerados por el CONAPO como uno de los beneficios más evidentes de la migración, las remesas han crecido a la par del número de personas que buscan mejores oportunidades de empleo y de vida en Estados Unidos. Vamos a ver una gráfica en donde, pues bueno, se estimulan que hay alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados de todas las nacionalidades en Estados Unidos. Es una cifra aproximada, realmente no conocemos con exactitud, se calcula que son más, y donde dice pues que el 57% de esa comunidad de inmigrantes son mexicanos. Y la otra parte, la que sigue, que también creo que es interesante, que es la cuestión de que según la CONAPO, en el 2003, de los 2.350 municipios que tiene México, 96% de estos municipios tienen alguna relación con los Estados Unidos o reciben dinero de allá. Según ese estudio, los poblados tienen una cierta relación con Estados Unidos. Eso es el que más relación tiene, son 1.492 poblados, tienen alta relación con Estados Unidos, y 4.93 poblados no tienen relación. Entonces, eso quiere decir que todos nuestros municipios en México tienen algún familiar, las familias tienen algún familiar, algún miembro en Estados Unidos. Y bueno, la migración a Nueva York ha sido una experiencia rizomática de la cultura. Los pueblos que empezaron a irse a la ciudad de Nueva York fueron la mayor parte a personas del centro del país, como son Puebla, el Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y del Distrito Federal. Primero se fueron unos, después se fueron otros y fueron pasando la voz, como se dice, el chisme o la fortuna de algunos. Primero se fue un tío o un hijo y empezó a mandar dinero a la familia. La familia comenzó a tener algo. Entonces, la gente del mismo poblado, del mismo lugar, comenzó a ver y se fueron yendo así más y más personas, hasta que llegó el momento en donde muchísima gente se fue, ¿no? Muchos pueblos se quedaron casi vacíos y se fue formando la cultura de la migración, ¿no? que es el fenómeno que tenemos en este momento. Y poco a poco se fueron yendo muchos. Primero en un estado, se fueron de un pueblo, después de otro pueblo, después de otro estado, hasta que de muchos estados del centro de lo que es México se fueron a la ciudad de Nueva York. Y algo muy interesante es que muchas familias, en la mayoría de los pueblos de donde salió la gente, se quedaron las personas mayores o los niños, ¿no? Primero se fueron los hijos, después se fueron las esposas y ya después los niños. Entonces, en los pueblos se quedaron las personas mayores y se quedaron huérfanas de alguna forma. Algunas abuelos, madres que ya son mayores de edad, se les conoce como huérfanos porque sus familiares están en Estados Unidos. Y bueno, la cultura de los pueblos que se fueron y los pueblos que se quedaron vacíos, ¿no? Hay muchos pueblos, específicamente en Puebla, bueno, y en todo el centro de lo que es México, en donde se encuentra, muchas de las personas que viven son mayores, ¿no? Todos los demás ya están en Estados Unidos. Eso pasó con mi familia. Primero se fue mi papá, después mi mamá. Varios años después nos fuimos nosotros, los hijos, y después se fueron primos, vecinos, tíos, y así fue como fue pasando. Y esto fue creando pues una cultura diferente, ¿no? Donde las personas empezaron a vivir con dignidad, a tener algo, a tener trabajo, y empezaron a ver un mundo, o más bien una cultura sin fronteras, ¿no? Ya estando del otro lado, en los Estados Unidos. El precio que se pagó fue muy alto,
se dejó a la familia, a miembros de la familia, y pues las familias fueron, han sido separadas. La migración del mundo se ha acelerado. Hoy más de 150 millones de personas en el mundo viven fuera de sus países, ¿no? Principalmente hay muchísimos mexicanos. La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos son de México. Y ahora, bueno, a nosotros los que vivimos allá no podemos, no, ya no nos pueden decir mexicoamericanos o mexicoestadounidenses. Nuestros hermanos, nosotros mismos, que ya estamos en Estados Unidos, nos estamos casando o teniendo familias con personas de otros países latinoamericanos, europeos y de otras partes del mundo. Entonces, ¿qué son los chavos que nacen en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, como se les dice? Ya no somos mexicoamericanos. Si ambos padres son mexicanos, sí somos mexicoamericanos, pero si un padre es mexicano y el otro peruano, somos neoyorquinos. Los hijos e hijas ya son neoyorquinos y ya no es mexicanos o mexicoamericanos. Nuestra multicultura de inmigrantes en los Estados Unidos nos lleva a soñar en un mundo sin fronteras, en vivir, en tener familia en todas partes, en Estados Unidos y aquí en México. Yo emigré a los Estados Unidos cuando era muy pequeño, entonces yo soy parte de estos que se fueron y que dejaron aquí abuelos en un estado y en otro. Yo tengo familia en la ciudad de Nueva York, en California, en Michoacán y en Puebla. Estamos todos regados. Y realmente yo vivo en un lugar sin fronteras. Estoy allá y estoy aquí. Vengo aquí y me quiero quedar. Me voy allá, pues me quiero quedar allá. Es una situación un poco difícil y estamos soñando en un mundo sin fronteras y nos gustaría que las personas que son indocumentadas pudieran vivir en ese mundo también. Bueno, y como una respuesta por parte de nuestra organización, que atendemos principalmente la comunidad mexicana, pero tenemos también una gran participación de la comunidad latina en general, comenzamos un proyecto en el 2002 que se llama Carrera Antorcha Guadalupana. Realmente este proyecto, desde que nació Asociación Tepeyac, se vino haciendo como en el 97, se hacía una carrera local, recobrando un poco las tradiciones de las comunidades que viven cerca del Distrito Federal, que organizan lo que llaman las carreras guadalupanas. Teníamos un evento en la Catedral de San Patricio, donde se encendía una antorcha bendita, y esta luz se llevaba a las comunidades donde la comunidad mexicana vive, aquellas parroquias en los barrios donde la comunidad mexicana vive. Nosotros en el 2002 comenzamos a hacer la carrera a nivel internacional mediante la invitación del cardenal Egan, que es el cardenal de la Arquidiócesis de Nueva York, quien dijo, bueno, los mexicanos son muy entrones, son muy trabajadores, ¿por qué no esta luz que encendemos aquí todos los años, por qué no la traen ahora desde México? Pues ni tardes ni perezosos, tomamos el reto, creímos que era una buena oportunidad de hacer un poco más grande nuestro trabajo. Y pues bueno, con la carrera Antorcha Guadalupana luchamos por una reforma migratoria, queremos la legalización de los 12 millones de indocumentados que estamos en Estados Unidos, luchamos por la caída de las fronteras y sobre todo por la cuestión de la movilidad de la comunidad que hoy se ve separada por su estatus migratorio. La antorcha tiene un anuncio de añoranza, de que es posible un mundo sin fronteras, en donde realmente puede haber esa movilidad. Lo que nosotros hacemos, lo voy a explicar un poco más claro, es, por ejemplo, nosotros ahorita estamos a la mitad del evento, yo estoy en un break, yo soy la que coordino la antorcha este año. La antorcha empezó el día 7 de octubre en la Basílica de Guadalupe.
Y lo que se hace es organizar la comunidad, sobre todo en las zonas que tienen alta migración, se les invita a participar en el evento y ser anfitriones de la carrera. La carrera dura 67 días. Todos los días visitamos una comunidad diferente que nos recibe a dormir, pero estamos constantemente pasando por pequeñas poblaciones que nos están haciendo el favor de acompañarnos. La experiencia rizomática de la cultura que hace que un pueblo a otro se pase la voz de que quiere tener en sus manos el símbolo viejo que se actualiza y señala el rumbo de un mundo nuevo sin fronteras, donde se vive con dignidad. Creo que ahí la parte es muy interesante. Nosotros tenemos una localidad que de alguna manera geográficamente escogemos, pero las comunidades que son cercanas se acercan a nosotros a decir: queremos que la luz llegue también con nosotros. Creo que si pudiéramos darle llegada a todas esas comunidades con un día como lo hacemos ahora, la antorcha no duraría 67 días, duraría quizás todo el año, porque las comunidades lo piden. Entonces, lo que vamos haciendo es tomar pequeñas comunidades un poco más grandes para que sean nuestras receptoras por la noche, pero durante el día vamos de alguna manera peregrinando por otras comunidades que nos quedan en el camino. Esta antorcha pues va anunciando y orando por un mundo en donde las madres podrán ver a sus hijos que se fueron jóvenes. Tenemos ahorita la experiencia de Oaxaca, en el cual estuvimos realmente 2 días nada más, llegamos nada más a la ciudad de Huajuapan de León, y la experiencia creo que fue muy fuerte porque los pueblos pequeños que fuimos visitando son localidades de ancianos. No hay más que ancianos, perros y unos cuantos niños. No hay jóvenes. Yo no vi la gente que corrió y nos acompañó en esos días, era gente adulta, cuando en otras comunidades nos acompañan, pero cientos de jóvenes en un día podíamos tener. La parte de Oaxaca creo que es como de las que más me ha impactado. Ahorita más adelante vamos a ver una foto porque las mujeres y los ancianos llevaron a bendecir las fotos de sus seres queridos, y pues son fotos aparte de todo como tomadas hace como 20 años, yo me imagino, de cuando ellos eran jóvenes, de cómo ellos los recuerdan, y pues viven en esa añoranza. Por eso esa luz de alguna manera les representa un gran alivio, ¿no? Como dije antes, bueno, la carrera dura 67 días. El primer año, en el 2002, tuvimos una carrera que duró nada más 45. Entonces, ahorita ya llevamos 25 días, 22 días más que se ha alargado el recorrido. Y es un trayecto de alrededor de 6,135 kilómetros, con más de 7,000 corredores que se registran día con día a correr con nosotros. La antorcha cubre lo que son 9 estados de la República Mexicana y 14 estados, bueno, dice 13, pero creo que son 14 estados de la costa este de los Estados Unidos. También pasamos por zonas donde hay nuevos inmigrantes. Entonces, bueno, está la fecha ahí, empezamos este 7 de octubre y vamos a terminar el 12 de diciembre en la ciudad de Nueva York, llegando a la Catedral de San Patricio. La carrera antorcha guadalupana es una experiencia rizomática de comunicarle al otro su misión y su turno de ser un mensajero por la dignidad de un pueblo dividido por la frontera. La experiencia de anoche, yo no la viví por venirme al DF, pero nosotros empezamos a correr el día de ayer a las 6:30 de la mañana, saliendo de Zapotitlán, Salinas, Puebla, con rumbo a una localidad que se llama Epatlán, es cerca de Izúcar de Matamoros. Calculábamos llegar alrededor de las 6 de la tarde. Eran las 7 cuando yo agarré camino para el DF y no habíamos llegado más que como a la mitad, yo creo. Entonces la gente, mi sugerencia fue porque me encontré al Federal de Caminos y le dije: estoy mucho pendiente porque es una carretera muy pequeña y muy oscura y había muchas vacas. Y le digo: córrale y dígales que suban la antorcha a una camioneta,
vayan haciendo una procesión diferente, no corriendo. La pueden ir haciendo caminando en los carros y con más seguridad. La gente dijo, no, la vamos a llevar. Llegaron a las 12 de la noche. Yo creo, era ahí como boca de lobo, estaba muy, muy oscuro el lugar. Creo que sí era muy peligroso, pero la gente toma su papel como mensajero. Decimos que no somos corredores, somos mensajeros. Y creo que es algo muy importante en nuestras comunidades. Creemos que la carrera actualiza el nuevo paradigma de la experiencia rizomática de las culturas y que pues la carrera en sí es una vieja, es la actualización de una vieja tradición de la comunicación entre los pueblos prehispánicos, ¿no? Los mensajes ya sabemos que de un pueblo a otro los llevaban corriendo, pues aquí corren niños hay niños hasta de 6 años que agarran la antorcha y caminan con ella, hasta personas de mayor edad. Hemos tenido señoras como de unos 70 años corriendo sus buenos tramos y gente enferma también nos acompaña, gente que tiene alguna enfermedad. Creemos que la antorcha guadalupana es el fortalecimiento de la identidad de los migrantes y sus familias. Creo que si como comunidad mexicana esta parte que hasta ahorita hemos recorrido la vivimos fuertemente, la gente que está del otro lado y que no tiene la oportunidad de venirlo a vivir aquí, lo vive con mucho más fe, con mucho más esperanza realmente de lograr cambiar su estatus legal y pronto poder tener esa movilidad que le significaría tener un documento que le permitiera viajar. La antorcha guadalupana es la renovación de la esperanza de que los pueblos de origen ya no estarán vacíos todo el tiempo, que volverán a tener a los hijos que se fueron y los hijos traerán a los nietos, hijos de una nueva cultura y sus parejas. La antorcha guadalupana es el fortalecimiento de una idea de que los pueblos ahora estamos más unidos y nuestra tarea es abrir rutas y construir puentes en lugar de muros entre nosotros. Hay muchas de las familias que, por ejemplo, la gente de Puebla, que es la gente que más atendemos nosotros en Nueva York, que la mayoría de nosotros lo conocemos como Puebla York, la gente que se está organizando en esta semana, en esta región de Puebla, es la gente que en la parte de Nueva York nos va a estar recibiendo, ¿sí? La gente de Guerrero, sobre todo hay una comunidad muy pobre que pasamos que se llama Tlistac, ellos están en las Carolinas. Ahí está la gente de Guerrero, gente que no tiene ni siquiera teléfono en su casa, creo que hay como 2 casetas de teléfono en ese lugar. Y ahí la gente pues va y viene, realmente sí hay movilidad, creo cada vez es más difícil, pero la gente tiene sus lugares específicos a donde emigran y van haciendo su propia comunidad de acuerdo a sus características. Yo les digo que yo sufro mucho porque yo soy de Guadalajara, vivo en Puebla, York, y yo lo que estoy añorando es como mi torta ahogada, mi tequilita, mi pozolito rojo, y pues no, ahora tengo que entrarle al tamal, tengo que entrarle a otro tipo de tradiciones y eventos culturales que tienen la comunidad ahora y que vamos aprendiendo y que la gente las sigue conservando, ¿no? Las conserva fuerte, las va actualizando también en la cuestión de los jóvenes, que por ejemplo los jóvenes que bailan ballet folclórico, cuando llegamos a Estados Unidos tenemos muchas presentaciones de ballet folclórico para la antorcha. En la parte de México también nos recibieron los tastuanes, nos recibieron varios grupos. La banda nos recibió en Guerrero sobre todo. Y creo que va siendo la forma de ir uniendo, tejiendo, haciendo tejido, creo que es lo que vamos haciendo, ¿no? Haciendo un tejido entre las comunidades. Si hay una comunidad que no nos puede recibir, siempre hay una que sea respaldo. Este año sucedió. Comunidades que dijeron, este año no podemos recibirlos por X razón, muy válida. Entonces, nosotros, ya ellos mismos te dicen, pero no te recibimos nosotros, pero fulanita comunidad va a entrar a recibirte
este año. Entonces creo que eso es básicamente lo que nosotros podemos compartir de la antorcha, de cómo vamos haciendo esta conexión entre las comunidades y sobre todo entre las familias que no se ven físicamente, pero se quieren y se saben que por medio de esos pasos, les digo que son personas de, estos son mensajeros de pies ligeros y pasos firmes a la hora de llevarnos a la siguiente comunidad y de ir haciendo esa red entre ellos para participar en el evento. Muchas gracias. Entonces, al igual que en las otras partes de las mesas, vamos a ahora tener la participación del maestro García Canclini y después va a haber mucho tiempo para preguntas, diálogo entre los panelistas y con el público. Bueno, muchas gracias por la invitación, que para mí tiene un significado bastante diferente a otras invitaciones a dar conferencias o charlas. Afortunadamente pude estar en la mesa anterior, que me fascinó mucho y me generó enorme cantidad de preguntas. En realidad, más que a dar algo parecido a una charla, vengo a participar en algo, en un proceso que desde hace tiempo, desde que me ocupo de estéticas migratorias o temas parecidos, siento que es indispensable, que es aprender procesos nuevos, pensar juntos y aprender a pensar. Pedro mencionaba un trabajo ya lejano mío sobre cultura popular. Que yo creo que habría que reescribir y repensar desde otros lugares, quizás hacer otro tipo de trabajos ahora, porque este tipo de experiencias que estamos registrando estos días, de nuevas relaciones entre culturas y tecnologías, entre lo nacional y lo transnacional, las naciones y las migraciones, generan una escala y un replanteamiento sobre lo que venimos pensando y la necesidad de reacomodar, rediseñar las herramientas con las que veníamos pensando. Me parece muy significativo, entre otras cosas, que este tema de las migraciones, la relación de cultura y migraciones, esté ocupando un lugar tan protagónico en las discusiones artísticas y culturales contemporáneas, y también en las discusiones políticas, económicas, donde ya es muy difícil realmente explicarse lo que está sucediendo con las migraciones o con las naciones, sin tomar en cuenta los procesos culturales y lo que como artistas o críticos o especialistas en la cultura podemos entender solo en la medida en que trabajemos no únicamente sobre realidades, sino, como se vio especialmente en la mesa anterior, sobre ficciones o sobre imaginarios. Lo que yo quisiera aquí es proponer realmente para una conversación preguntas más que afirmaciones, problemas que desafían nuestras maneras de venir pensando todas estas nociones hasta el momento. Se indaga desde hace tiempo qué queda de las naciones, qué queda en medio de la proliferación de circuitos transnacionales en los mercados, en la circulación de finanzas, de mensajes, de comunicaciones, en la expansión de industrias culturales. Ese conjunto de transformaciones que suele agruparse bajo el nombre de globalización es leído
ha sido leído por muchos como un debilitamiento de las naciones y en ciertas posiciones extremas como un anuncio de su futura desaparición. Sin embargo, en todos estos relatos, como el que acabamos de oír, encontramos que las naciones no desaparecen ni quieren desaparecer. Vivimos en realidad en un mundo que está en tensión entre la transterritorialización y las nuevas formas de etnocentrismo, las nuevas formas de nacionalismo, incluso en sus versiones más ortodoxas, más fundamentalistas. Vivimos en medio de tensiones entre la concepción territorial de la nación y otras concepciones de la nación que ya no pueden ser territoriales o solo territoriales. Y que como suceden además estos desgarramientos, estas rupturas en procesos no solo artísticos o no solo como se ven en las bienales o en los grandes acontecimientos políticos internacionales, en las grandes ceremonias, sino con drama, con carga de dolor, no permiten tampoco nostalgias fáciles o utopías sencillas acerca de cómo vamos quizá a restituir algo de lo que llamábamos nación. Cuando se nos acaba de decir, por ejemplo, lo que sucede cuando los mexicanos se van a Estados Unidos, no se casan ya muchas veces, a veces sí, entre mexicanos, sino por ejemplo entre mexicanos y peruanos, y que los hijos son neoyorquinos, y que en muchos casos hablan otra lengua distinta que los padres, y a veces en la misma casa los padres hablan una lengua, los hijos otras, se entienden, pero hay un desplazamiento, un deslizamiento allí que está hablándonos de un cambio radical. Entonces, hay varias cuestiones que a mí me parece que estamos obligados a pensar. La otra es cómo ha cambiado el modo de hablar en las artes y en las representaciones culturales sobre estos procesos. Yo hice un poco de trabajo de campo en la frontera desde el principio de los años 80, sobre todo a partir del año 85, especialmente en Tijuana. Después regresé asociado al programa Insight para estudiar cómo iba impactando o no en las culturas de la frontera, entre los movimientos artísticos, en la recepción misma de lo que se entendía por el arte en Tijuana, en San Diego, en otras zonas de la frontera, ese programa binacional, multicultural, transterritorial, llamado Insight, que significó un desplazamiento radical en el modo de entender la frontera. O trataba de expresarlo a veces con muchas dificultades, con algunas frustraciones. Quisiera traer algunas rápidas imágenes que en realidad podrían ser leídas como una regresión, después de lo que escuchamos en la mesa de hace un rato, a una etapa anterior, pero me parece que vale la pena tomar en cuenta estas otras experiencias nacionales de etnocentrismo, de afirmación, de construcción de nuevas vallas que se están haciendo en estos mismos días en muchos lugares del mundo, justamente para situar las formas nuevas de imaginación, de transgresión de las fronteras, de atravesamiento de las vallas, de hackeo en las condiciones existenciales concretas, históricas, sociales, económicas y culturales que siguen existiendo. No sé si podemos abrir ahí la... Se llama transitio. Tú puedes... Quisiera presentar unas pocas obras de artistas, que básicamente de tres artistas, que se han movido en estos circuitos que hoy llamaríamos más tradicionales, clásicos, aunque hace menos de una década los considerábamos de hiperexperimentación, y que creo que siguen siendo renovadores en muchos sentidos.
Anthony Muntadas realizó el año pasado en el Laboratorio de Arte Alameda una exposición recopilatoria de sus obras que ha venido realizando muchos países como parte de su programa On Translation. Él es uno de los artistas que ha pensado visual y también visualmente y por escrito sobre la importancia del papel de la traducción intercultural, de la traducción de un lenguaje a otro, visual electrónico, escrito visual, visual escrito, en las culturas contemporáneas. Ha realizado en muchos países este programa y en cada país va agregando una nueva experiencia. Aquí en México agregó una experiencia que es una relectura hecha por él del célebre mural de Diego Rivera, Un domingo en la Alameda. Lo hizo allí en el Laboratorio de Arte Alameda y estaba conectado incluso con una televisión. Uno podía ver la modificación que había hecho, una especie de axiomatización, de esquematización de las figuras, las líneas, los perfiles del mural de Diego, y uno veía también a la gente que iba transitando a pocos metros de allí, en otro espacio donde está el mural, y lo veía y cómo lo veía. En ese momento, en la exposición de Laboratorio de Arte Alameda, Muntadas presentó una serie de obras que él viene realizando con frases de autoafirmación nacional, frases autosuficientes, a veces enunciadas por los gobernantes, por los políticos, a veces por los empresarios, por la publicidad. Esta es, todas tienen los colores de la bandera nacional. Esta es una frase que dijo un presidente argentino, Eduardo Duhalde, en 2001, cuando el país estaba en la peor crisis de los últimos años. Tudo bem, tudo bom, en Brasil. Esta ya la conocemos. En Francia, con los colores de la bandera también. Esta frase que dijo el presidente Aznar cuando era presidente. A veces se lo dice en inglés. Y ahora una serie de imágenes de las fronteras, algunas que han caído, pero muchas que se han levantado en los últimos años. Muchas más son las que se erigen. Esta serie de imágenes de Muntadas con banderas modificadas o colores de las banderas usados con un sentido etnocéntrico muestran, podríamos decir, la incapacidad para ser extranjero en la propia cultura. Y creo que esta es una de las mayores dificultades para ser extranjeros en el sentido más lato, más clásico. Es muy difícil que entendamos a los migrantes, que nos entendamos a nosotros mismos como migrantes, si no hacemos la experiencia de extranjería. El que hace físicamente el traslado de un país a otro, forzosamente aprende a ser extranjero para sobrevivir. Pero ¿cómo podemos los que vivimos en nuestro país vivir la experiencia de la extranjería al comprender la situación de los otros y lo que eso significa de modificación para nuestra propia sociedad, para nuestra propia nación? México ya no puede ser la misma nación, como no lo pueden ser Ecuador, Colombia y tantas otras naciones latinoamericanas que tienen entre el 10 y el 15% de su población viviendo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, también muchos en España u otros países europeos. Lo nacional no coincide ya con los territorios históricamente identificados con los nombres de esos países. Así como en un sentido más reducido, podemos decir, ser oaxaqueño no coincide con el vivir en ese territorio. Ser mixteco menos todavía.
y así ser purépecha o de cualquier otro grupo étnico, de cualquier otra región de México. ¿Cómo pensar de nuevo sobre estas situaciones transterritoriales y transnacionales? Una de las maneras ha sido, especialmente en el auge del pensamiento posmoderno en los años 80, 90, bajo la etiqueta de nomadismo. Y de hecho el nomadismo se convirtió en una palabra para titular exposiciones de arte, titular investigaciones antropológicas, sociológicas, libros de filósofos. Voy a decir muy brevemente algo que he estado trabajando en el último tiempo, que es una crítica a la noción de nomadismo, porque me parece que tiene, entre otras dificultades, tal como se la practica, no en todos los casos, pero sí en muchísimos autores. Por ejemplo, estoy pensando en Michel Maffesoli, que me parece uno de los más objetables, porque tiende a unir condiciones de migración, de viaje, de turismo, de traslados muy diversos, documentados, indocumentados, en condiciones totalmente distintas, como si todo se tratara de un mismo paquete. Y si pudiéramos exaltar el nomadismo como él lo hace, y como muchos otros lo están practicando aún hoy, como si se tratara de una situación simplemente celebrable, como si todos pudiéramos festejar este atravesamiento de las fronteras que se multiplica. Un antropólogo muy consistente, muy renovador, James Clifford, escribía a mediados de los años 90, lo normal no sería ya preguntar de dónde es usted, sino de dónde viene y a dónde va. Pero a la luz de esto que venimos conversando, la pregunta que sigue es, ¿pero realmente queremos dejar de saber de dónde somos? ¿O nos interesa retomar lo que somos en un nuevo lugar, aunque sea traducido, relaborado? Creo que uno de los riesgos del nomadismo y de otras concepciones que se están manejando hoy teóricamente o conceptualmente para hablar de migraciones es caer en una especie de cosmopolitismo abstracto, cuando se idealiza el poder liberador de cualquier deslocalización o desterritorialización. Mirar el mundo como si lo más habitual fuera mudarse se muestra exagerado cuando leemos informes como el de la Comisión sobre Población y Desarrollo de la ONU en 2006, que registra, yo tengo una cifra un poquito más alta que la que ellos dieron, en este informe se dan un número de 191 millones de inmigrantes, más que una década antes, pero apenas 3% de la población mundial. Una demógrafa francesa, Gilda Simon, dice: el planeta nómada sobre el cual uno se desplaza y circula efectivamente cada vez más rápido, con un costo globalmente decreciente, está de hecho poblado por sedentarios. Y la imagen de un mundo atravesado por olas migratorias incontrolables está destinada a la gran tienda de los clichés. De hecho, si hacemos un recorrido histórico, y vemos, por ejemplo, que en épocas, algunas recientes, otras lejanas, ya hubo muchos movimientos migratorios masivos muy numerosos, no estamos viviendo una época en que la cantidad de migrantes sea la gran novedad contemporánea. Entre 1850 y 1930, 50 millones de personas dejaron Europa, o sea, una cuarta parte de la población que Europa tenía en esa época. Y así podremos ver distintos momentos en que hubo en la historia de la humanidad grandes desplazamientos de población. Quizá lo novedoso no está en este nomadismo, estos traslados masivos, sino en la diversidad de condiciones en que se realizan, en las nuevas vallas fronteras que se levantan, mucho más sofisticadas, y en las nuevas posibilidades de hackearlas, atravesarlas, aunque sea ficticiamente, e imaginar otros futuros. De hecho, los documentados, los migrantes documentados, pueden pasar las fronteras con una fluidez, con una facilidad que no existía en el pasado. Cuando esos 50 millones de
europeos salieron de Europa para otros continentes y muchos de esos millones vinieron a América, a las Américas. Venían en forma definitiva, se quedaban porque los viajes en barco duraban muchos meses o muchas semanas, y aún a principios de la segunda mitad del siglo XX no era posible pensar en ir y volver, en desayunar en un país y cenar en el otro, en tener esta posibilidad de regresar a las fiestas del pueblo y financiarlas con los dólares que se consiguieron del otro lado. Es decir, la experiencia de la migración es la experiencia de una migración definitiva. Hoy es una experiencia que tiene muchos aspectos. Puede ser definitiva, puede ser temporal, puede generar desgarramientos, pero también visitas recíprocas muy frecuentes. Y tiene todas estas otras posibilidades de comunicación semanal y ahora diaria, a través de teléfonos, de internet, de muchas maneras de relacionarnos y compartir mucho más la experiencia de los otros. De manera que no estamos en un mundo de pleno nomadismo, no estamos tampoco en un mundo en que las naciones hayan desaparecido, estamos en un mundo donde tenemos que pensar conjuntamente los dos procesos y su reelaboración. Y es en este contexto que hay algunas nociones nuevas que me parece importante traer para pensar nuestra situación de comunidades transnacionalizadas. Una de ellas es la noción de remesas. Ya se dijeron las cifras de los mexicanos que viven en Estados Unidos, de cantidades de documentados, de indocumentados, lo cual crea en realidad una cierta incertidumbre e indeterminación de las cifras reales, porque hay muchos disfrazamientos, tanto de los que migran como de los que desde los poderes públicos tratan de saber qué es lo que sucede o de ocultarlo. Se habla mucho de las remesas económicas enviadas por los migrantes a México, que se han triplicado en los últimos años, hasta llegar en 2006 a 25 mil millones de dólares, destinados casi completos al sostenimiento de los hogares en el país de origen. Y esto volvió evidente que la migración no es solo una decisión individual, como se creía en el pasado, sino una estrategia familiar. Al mandar del extranjero a varios miembros, al mandar al extranjero a varios miembros de una familia mexicana, casi siempre los más jóvenes, las familias diversifican sus fuentes de ingreso y hacen posible que una parte del grupo familiar continúe en México. Pero los migrantes no solo envían dinero, sino, como hemos visto hoy mismo, información, intercambian experiencias en las dos direcciones, establecen comunidades transnacionales constantemente comunicadas. Es por eso que se habla en los años últimos, ya en este siglo, de algo que no se hablaba hasta la década pasada, que es que además de las remesas económicas hay remesas culturales. Además de mandar dinero desde Estados Unidos, los migrantes envían a sus familias en México equipos de música y video, televisiones, aparatos electrodomésticos, ropa, mensajes, información. Y de México se llevan a California, Texas, Chicago, Nueva York, comida, música grabada, videos de fiestas y ceremonias familiares. Como anota una antropóloga, Lourdes Arispe, que ha estudiado este fenómeno especialmente en el estado de Nueva York, traen a México de Estados Unidos bienes de prestigio y signos de éxito, emblemáticos de la alta modernidad. De México llevan al norte objetos y mensajes representativos de afectos tradicionales, de solidaridad y reafirmación comunitaria. En este intercambio se configuran prácticas biculturales que hacen coexistir y en parte hibridarse estéticas diversas. Sin embargo, aquí, a partir de lo que vimos esta mañana en la mesa anterior, podemos hacer una ligera modificación a este esquema binario que nos da Lourdes Arispe, que básicamente es cierto. Pero, ¿no se llevan también del sur al norte alta tecnología, nuevos modos de usar las altas tecnologías, objetos y mensajes representativos de un modo distinto de entender la modernidad? Creo que es hora de, sin duda, de pensar ya no solo en espacios y territorios,
sino en circuitos y flujos. La refutación anterior que hicimos al nomadismo y la evidencia empírica sobre la importancia que siguen teniendo para las mayorías la nación y la ciudad, el habitar y el arraigo, sugieren más bien que necesitamos pensar de modo más complejo, a la vez el hogar y los viajes. ¿Hacia dónde se abre lo que antes llamábamos nomadismo? No hacia los viajes de todos, ni hacia el cruce libre y festejable de las fronteras. No todo lo que se mueve viaja, no todo lo que viaja migra. El estudio riguroso de los viajes y las migraciones conduce a reconocer las diversas formas de interculturalidad, no solo de multiculturalidad, los conflictos diferentes que acompañan estos procesos, si se trata de viajes de turistas o de viajes de estudiantes o de viajes de migrantes documentados o de indocumentados. Traía otras imágenes allí, pero no sé si voy a mostrarlas muy rápidamente, no sé si tenemos tiempo, 5 minutos más, porque me parece que como contraste de los modos en que en el arte se está hablando todavía hoy en los grandes circuitos internacionales más consagrados como las bienales y estos otros modos que están surgiendo en esta comunicación intercultural más horizontalizada, menos legitimada por los circuitos oficiales, es muy interesante. Lo que quisiera mostrarles ahora son, en primer lugar, este otro uso de las banderas, que me parece un acontecimiento, hasta donde yo sé, ustedes me podrán corregir si no es así, realmente se inauguró en 2006. O sea, la visión que teníamos muchos cuando íbamos a Estados Unidos a reuniones de chicanos, a reuniones de México, norteamericanos, a reuniones de otras minorías extranjeras en Estados Unidos, era que era muy difícil comunicar y articular a esas distintas minorías, que más bien reivindicaban sus derechos, desarrollaban sus luchas en forma separada. Creo que en el 2006 vimos este gran acontecimiento en mayo, como es cuando fue tomada esta foto, o en otros momentos posteriores de reivindicación de los derechos frente a las nuevas amenazas legislativas a los migrantes. Y vimos allí, como en esta imagen, las banderas de Brasil, de México, de Argentina, de Nicaragua, de Dominicana, etcétera, pero también la bandera de Estados Unidos. El mensaje que se está transmitiendo aquí en ciudades estadounidenses es: queremos afirmar nuestra ciudadanía, nuestra nación, nuestra nacionalidad de origen, nuestro hogar, también en Estados Unidos. Y al mismo tiempo estamos diciendo, también queremos ser ciudadanos estadounidenses, plenamente ciudadanos de este país que habitamos y en el que vamos a seguir. Sin embargo, las fronteras siguen existiendo. Existen entre las naciones, se siguen levantando esas que mostré hace un momento y todas las otras que sabemos. Existen dentro de las ciudades, entre los barrios que se atrincheran, entre las ciudades, los barrios cerrados, las calles cerradas. Existen también en el arte cuando tratamos de circular las obras y pasar del hemisferio sur al norte, de los circuitos nacionales donde siguen circulando la mayor parte de las obras de arte que se producen a otras formas de comunicación internacional. En la Bienal de Venecia, donde está este pabellón español que ahora estamos viendo, hay dos grandes circuitos de presentación, como está ocurriendo en este mismo momento en la Bienal que se está haciendo ahora. Hay un grupo de pabellones creados por 46 países que se llaman los pabellones nacionales y donde los países siguen enviando sus artistas y sus obras con la pretensión, en algunos casos, de representar culturas nacionales. ¿Qué son esas culturas nacionales? ¿Cómo representar una cultura nacional? Todos sabemos lo problemático que eso es hoy. Santiago Sierra, artista español que vive en México, en la Bienal de Venecia de 2003, decidió que él, enviado
designado oficialmente por el gobierno español para representar a España en la Bienal de Venecia, no encontraba mejor forma de representar a España en la Bienal que cerrando el pabellón. Entonces, ustedes ven que detrás de la puerta principal de entrada hay un muro que él construyó a unos 60 centímetros. Uno llegaba, encontraba que ya no podía entrar, no podía pasar, y había un cartel que indicaba: si quiere entrar, tiene que ir por la puerta de atrás, donde va a encontrar dos guardias armados que le van a exigir el documento español de identidad, y solo quienes lo tengan podrán entrar al pabellón español. Ni los críticos, ni siquiera los jurados de la Bienal pudieron ingresar ese año. En la superficie, el gesto metaforiza la exclusión de los indocumentados en España, pero también es posible leerlo como la dificultad de mostrar una cultura nacional. ¿Qué había en ese pabellón? Como no pude entrar, leí la descripción de un crítico español, Juan Antonio Ramírez, que habla de que en esas habitaciones desnudas, porque no colocó nada nuevo Santiago Sierra, lo que había eran los restos de la exposición anterior. Él dice, es un pabellón que está ocupado por los restos aparentemente azarosos del trabajo humano. Unas colillas de cigarrillos, algunos clavos que todavía se habían usado para colgar obras, algunos elementos de limpieza, un cubo de pinturas, papeles, huellas de pisadas sobre el polvo, antiguas etiquetas, los restos del trabajo humano. Bueno, no voy a seguir con el análisis de esta obra que ustedes ven aquí, que era lo que se encontraba dentro del pabellón. No vamos a hablar de esta figura, que fue una performance que él hizo y que solo pudieron ver los españoles, desde luego. Termino con esta obra, que es otra imagen distinta de Insight, de un artista de Tijuana, Ramírez R. Participó en Insight y colocó esta obra a 100 metros de las casetas de control migratorio entre Tijuana y San Diego. Le costó mucho conseguir autorización para colocar esa obra en ese lugar. Le exigieron que fuera transparente. Es un caballo de Troya, como de unos 15 metros, con dos cabezas, una mirando hacia Estados Unidos, otra hacia México, porque decía Ramírez R., ellos saben todo de nosotros, nosotros todo de ellos, la invasión es en las dos direcciones. Y él luego realizó toda una justificación basada en la transparencia parcial de ese caballo, argumentando que ellos saben todo de nosotros, nosotros todo de ellos, lo cual sabemos que no es cierto. Pero él estaba tratando de anunciar en un icono, un monumento temporal para la frontera, cómo podía reelaborarse un símbolo universal, el caballo de Troya, para hacerle hablar de esta frontera particular. Él hizo algunos performances, por ejemplo, vendía reproducciones del caballo pequeñas, tenía cuatro trajes de troyanos para que los que pasaran ahí se quedaban estacionados horas, a veces en las colas de automovilistas, pudieran tomarse un recuerdo, una fotografía, se pusieron los trajes de troyanos junto al monumento que él había reelaborado iconográficamente. Bueno, pero lo que hemos escuchado en la mesa anterior es la posibilidad de hackear, de comunicarnos sin atravesar con el cuerpo las fronteras, sin hacer objetos físicos necesariamente, usando estos objetos pequeños como el GPS, el celular, el iPhone, para comunicarnos de otro modo. Decía Ricardo, cuando nos exponía esto, o no, fue Pedro que hablaba de que la frontera pareciera irrelevante entonces, si puedes entrar virtualmente a Estados Unidos, pero entonces decía Pedro, tal vez la frontera es el cuerpo. Creo que aquí tenemos una serie de elementos para pensar y repensar dónde están las fronteras, en qué medida en los cuerpos o en la circulación de los cuerpos, hasta dónde nos van a dejar los que construyen fronteras cada vez más altas de cemento, que pasemos, o eléctricas o de otro tipo, que pasemos también virtualmente. ¿Cómo hoy podemos nombrar
dinámicamente y seguir reelaborando esta tensión entre lo nacional y lo transterritorial, lo nacional que no deja de ser, lo nomádico que nunca puede ser plenamente. Muchas gracias. Pues yo nada más voy a agregar una pregunta para nuestros dos panelistas y luego lo abrimos a preguntas y comentarios del público. Mi pregunta pues tiene de hecho que ver con lo que terminaste, Néstor, en cuanto a el cuerpo como frontera, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que estamos haciendo hoy es una crítica muy intencional de estas formas del nomadismo. Aunque el título del simposio es Fronteras Nómadas, yo creo que estamos ejerciendo una postura crítica hacia ese mismo título dentro de nuestra sección de comunidades transnacionales. Entonces, en ese sentido, muy, muy de acuerdo. Lo que me pregunto muchas veces, sobre todo en el caso de México, es que yo veo que se aplica un cosmopolitanismo selectivo, ¿no? Cuando es la clase, a mí nadie me pregunta en Estados Unidos que por qué hablo dos idiomas o cuatro, de hecho, o que si tengo tres pasaportes. Yo tengo, llegamos al cuerpo, yo soy blanco, soy un mexicano blanco, ¿no? Entonces entran las cuestiones raciales, culturales, etcétera, pero muy corporales, que empiezan a definir a quién se vale ser cosmopolita y quién no. Si yo fuera jardinero, aunque fuera blanco, tendría cierto tipo de preguntas que se me enfrentaría diariamente, ¿no? Si yo tengo piel más oscura, entonces no importa qué trabajo tenga, si digo que soy medio mexicano, ya te viene toda la avalancha de preguntas, ¿no? Entonces, es un ejercicio que se practica en México también de forma abrumante. Uh-huh. Y mi pregunta va a eso, en México se practica, yo creo que sí hay extranjeros en patria propia en México, pero es la población indígena, ¿no? Entonces mi pregunta a ustedes es, ¿cómo ven ustedes dentro de estas varias décadas ya de migración tan, tan, tan impactante, cómo ven esa conexión entre, por ejemplo, con lo que críticos activistas, ¿no?, antropólogos como Bonfil Batalla llama el México profundo, ya en la migración, ¿no? Ya sea el zapoteco en Los Ángeles, ¿no?, etcétera. Pero ¿cómo se van relacionando estas dos poblaciones excluidas, ¿no? Se me hace una pregunta muy importante porque los mismos mecanismos de represión con los que veo al gobierno estadounidense atacar a los mexicanos que están allá, son los mecanismos que usa el Estado mexicano para reprimir a su población indígena. El monolingüismo, ¿no?, el control de mercado, ¿no?, el aislamiento en pequeños sectores. Entonces, es una pregunta que se me hace, me encantaría escuchar qué opinan ustedes, ¿no?, desde sus diferentes puntos de vista. Bueno, por mi parte, yo emigré a los Estados Unidos cuando era muy pequeño. Primero se fueron mi papá, después mi mamá, y después nos fuimos mis hermanos y yo. Cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, obviamente no hablaba español, tenía 6 años, y perdón, no hablaba inglés, tenía 6 años. Comencé a ir a la escuela, en la escuela había muy pocos mexicanos. Y yo también, bueno, tengo piel clara, no soy el típico mexicano que hay en la ciudad de Nueva York. Mi padre es de Michoacán, mi mamá es de Puebla, y a mí siempre se me preguntaba que si dónde era. Al momento de decir que era mexicano, me ponían en una categoría que ya tenían. Y fue muy difícil durante mucho tiempo hasta que comencé a dominar el idioma. Posteriormente yo entré a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y fui enviado a la guerra de Irak. Y en ese momento no se me preguntaba mucho. Solamente veían mi apellido, Aguirre, se sabe que no es blanco o que no es estadounidense. Pero es una situación... Es algo muy, muy complicado, muy difícil, ¿no? En Estados Unidos se trata mal a los inmigrantes indocumentados. Y cuando en las noticias de Estados Unidos, en los medios de comunicación, sale representantes del gobierno de México criticando a Estados Unidos,
A mí me da coraje. Me da mucho coraje porque venir a México, visitar lugares, yo he visitado muchos lugares, muchos pueblos pobres donde hay personas que son indígenas, muchos que no hablan, que hablan muy poco español, y ver el... yo veo al gobierno de México o a los que critican a Estados Unidos dentro del gobierno como hipócritas, porque en la forma en la que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos trata a los inmigrantes, es la forma en la que aquí se tratan a los centroamericanos, sudamericanos y a los mismos indígenas de este país. Entonces es coraje lo que da, y de alguna forma también vergüenza, porque a mí me preguntan de dónde eres. Es una pregunta muy difícil para mí, que yo no puedo contestar. Yo nací en la ciudad de Nezahualcóyotl, viví en Michoacán, viví en Puebla, en Texas, en Nueva York, en Virginia. He vivido en muchos lugares, viví un año en Europa también. Entonces, preguntarme de dónde soy, bueno, yo nací, te digo en dónde nací, pero yo soy de muchas partes, ¿no? Y bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero mi experiencia al salir de México ha sido un fenómeno, ha sido algo muy interesante. Y yo me pregunto hoy en día, ¿qué pasaría si yo me hubiera quedado? ¿En dónde estaría? De hecho, no para interrumpir, pero como mencionaste lo de que el último momento donde te preguntaban preguntas era cuando estabas en la guerra en Irak, lo que yo siempre contesto ahí cuando se quejan de que está un anuncio en español, porque hay muchos movimientos de derecha ahorita en Estados Unidos que quieren que no se haga nada en español, ¿no?, etcétera. Entonces yo les digo, ah, bueno, ¿y por qué no se quejan entonces con el ejército? Porque los mayores centros de reclutamiento tienen todos sus anuncios en español, uh-huh, a través del país, ¿no? Entonces sí que quiten ellos primero todo. Sí, de hecho, estando dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del gobierno de Estados Unidos, se te puede prohibir abiertamente que no hables otro idioma que no sea el inglés. Y yo tenía una amiga que era de Ecuador, que es de Ecuador, que le encanta hablar español. Y siempre que me veía me decía, hola, ¿cómo estás? Me decía, Juan Carlos. Algo que no era tolerado. La regañaban, me regañaban a mí por permitirle a ella que me hablara en español y que me llamara por mi primer nombre, ¿no? Siempre ha sido Aguirre. Y bueno, no es Aguirre, es Mr. Aguirre, ¿no? Entonces... Mi nombre, mi primer nombre y mi segundo nombre no se utilizan, siempre el apellido. Y no era Aguirre, sino Aguirre. Estoy de acuerdo con lo del cosmopolitismo selectivo. Efectivamente, creo que el cosmopolitismo parece generalizable cuando es abstracto, pero en cuanto aterrizamos en las condiciones de vida específicas de cada grupo, nos damos cuenta de que es mucho más muy diferente. Los distintos tipos de tráfico de personas, de trabajadores, de estudiantes, de narcos, de empresarios, etcétera. ¿A quiénes le permiten ser cosmopolitas y a quiénes no? Me parece una pregunta muy pertinente. El otro lado por donde a mí me parece interesante agarrar el tema es el de la extranjería, porque el que no logra ser plenamente cosmopolita, o sea, hablar bien por lo menos dos lenguas, sin que se note que es extranjero, entonces es extranjero. Y por lo general casi todos somos extranjeros cada vez que salimos de nuestro entorno inmediato. Yo llevo 31 años viviendo en México, soy ciudadano nacionalizado, tengo mi pasaporte mexicano, pero el hablar me traiciona. Quizá esa sea una de las razones por la que le doy tanta importancia a este tema y me interesa mucho pensar sobre extranjerías. Y uno de los aspectos que me ha interesado especialmente en el último tiempo es pensar las extranjerías en la cultura y en la tecnología. O sea, no solo hay extranjerías geográficas, esto creo que cada vez se vuelve más importante, porque también en los 90 hubo muchísimas obras de artistas que filmaban
reproducían, fotografiaban fronteras, lo que sucedía en las fronteras y lo que le sucedía a los más desafortunados en esos tránsitos. En la actualidad, el tema de las fronteras y el tema de la extranjería lo podemos manejar dentro de una misma ciudad, del propio país en la que vivimos. La idea me vino bastante del uso que se hace de la noción de extranjeros en los estudios sobre comunicación. Se habla de la migración digital, que es el pasaje de lo analógico a lo digital. Y los que tienen mi edad, y creo que los que tienen la generación siguiente también, la edad de la generación siguiente también, nos sentimos extranjeros porque hemos aprendido tarde a usar las nuevas tecnologías como podemos. Es un lenguaje extraño que nunca lo hablamos del todo bien. Tenemos que llamar a nuestros hijos para que nos ayuden a una conexión. Imprimimos el mail, llamamos por teléfono para ver si llegó el que enviamos. Es decir, nuestros hábitos están hechos para un mundo analógico, no para un mundo digital. Entonces, hemos entrado como podemos al mundo digital, pero somos extranjeros. Y yo me pregunto, ¿qué sucede ahí también con los migrantes? Con las generaciones adultas o ancianas que migraron, que quieren seguirse comunicando, o con los ancianos que quedaron aquí, o las generaciones grandes que no acompañaron a su familia en la migración, ¿cómo sienten la experiencia con estas nuevas tecnologías? ¿No? Si no se suman, no se adicionan migración, extranjerías distintas. La extranjería física, del que pasó o no la frontera, la extranjería del que se quedó en este lado, en un pueblo que ya no es como era cuando tenía 20 años, y trabajaba ahí y en una fábrica que ya no existe, en un campo donde ya no se puede cultivar nada o solo un producto, porque el Tratado de Libre Comercio dice que ese lugar es propicio solo para eso y no para los 7 u 8 productos que antes se producían para la autosubsistencia. En fin, ¿cuál es el modo en que las distintas maneras de ser extranjero en la geografía, en la tecnología, en la cultura, en el cuerpo, se van adicionando y van potenciándose o luchando unas con otras? Sí. H.